Carabineros continúa recorriendo la comuna Puerto en el marco del programa Barrio Residencial en Paz, para acercar más a los funcionarios de las carabinas cruzadas con los pequeños de los distintos sectores. Por esto, este miércoles, más de 40 niños pudieron ver la película Río en la sede vecinal Las Acacias, en Yoyo Alto. Actividad que mencionó el capitán Diego Rojas. A evitar la delincuencia, sí, conversando con ellos, mostrándoles la cercanía del carabinero para que no se vean estigmatizados ni que quieran estar separados. Los carabineros somos sus amigos y queremos ayudarlos a que pasen un rato agradable, seguro, que le den un descanso a las mamás que están todo el día con ellos en la casa durante el verano. Y como lo hemos hecho otros años, estamos trabajando con ellos y lo vamos a ir haciendo en diferentes lugares, acotado actualmente al barrio residencial en Paz, pero también lo vamos a ir ampliando a otros sectores en coordinación con la gente que quiera trabajar. Actividad que se pudo realizar gracias a un convenio entre carabineros y el local de arriendo de películas Blockbuster, para poder emitir este film a los niños en estas vacaciones de verano. Yo quiero darle el agradecimiento a la gente de Blockbuster, que nos apoya con las películas para que ellos puedan ver una película entretenida. Que puedan desarrollarse y conversar y ver que juntos como comunidad pueden hacer acciones sin necesidad de caer en otros vicios o en alguna situación extrema. Una actividad en la cual Carabineros entregó mensajes a los más pequeños para acercarse aún más a los barrios de San Antonio. Por esto continuarán realizando jornadas entretenidas para los niños con funciones de marionetas y jornadas deportivas. Así lo dio a conocer Marcos Aldías, coordinador del programa Barrio Residencial en Paz. Quiero hacer un llamado a los vecinos a asistir acá al barrio para este viernes 20 desde las 18 horas. Hay una obra de teatro infantil de marionetas que va a comenzar en la sede vecinal Colinas de Yoyeo, para luego aquí el lunes 23 retomar en Las Acacias y finalmente en la capilla Francisco de Asís para el miércoles 25 también desde las 6 en adelante. Un compromiso de parte de Carabineros con los barrios de San Antonio, y así lo agradeció Mónica González, dirigente vecinal de Las Acacias. Es una bonita iniciativa que Barrio en Paz Residencial ha traído, Carabineros de Chile también. En San Antonio no hay cine. Y que los traiga a las poblaciones es muy bueno, muy bonito, y los niños están muy contentos. Los niños fueron los más contentos en la actividad, que se reunieron con sus pares y disfrutaron de una entretenida película llevando el séptimo arte hasta su propio barrio.